Muchas gracias por estar acá con nosotros. Encantado. Usted parece interesarse en los temas más disímiles en sus novelas. Está la ciencia y la época nazi en Busca de Klingsor. Está un ejecutivo de Wall Street en su última novela. ¿Cómo y por qué escoge usted los temas para sus novelas? Bueno, a lo largo de estos últimos pues, casi 20 años he estado escribiendo, por un lado, un ciclo de novelas, cuatro novelas, para tratar de retratar el siglo XX y lo que va del XXI. En esas novelas quería que se mezclaran personajes reales con personajes de ficción y también utilizar aquellas disciplinas que en algún sentido caracterizaban más, por alguna razón, a cada época. Entonces, En Busca de Klingsor, que es la primera mitad del siglo XX, habla sobre la física cuántica, al mismo tiempo que es una novela de espionaje en la Alemania nazi. El fin de la locura es una novela sobre los años 60 y es también una novela sobre psicoanálisis. No será la Tierra es una novela sobre el fin de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, pero también es una novela sobre genética. Y esta última, que cierra este ciclo de estas cuatro novelas, Memorial del Engaño, es una novela sobre la crisis económica que empezó en el 2007-2008, que llega hasta nuestros días. Y al mismo tiempo es una novela otra vez de espionaje. En Busca de Klingsor, ¿cómo ideó usted ese personaje que es tan como tan atrayente y al mismo tiempo es el que mantiene, sostiene toda la intriga, digamos, a lo largo de la novela? Bueno, encontré, digamos, que en realidad no había un solo asesor científico de Hitler, sino un consejo. Pero para fines literarios, ese consejo decidí convertirlo en un personaje. Y la novela, entonces, trata sobre un físico joven de Estados Unidos, convertido en soldado, que recibe la misión de buscar a quién era este asesor científico de Hitler, que tiene el nombre clave de Klingsor. Y a través de esto nos permite ver la historia de la ciencia y de la física en particular en la época del nazismo, la responsabilidad moral de los científicos, el papel de figuras como Werner Heisenberg, el premio Nobel de física, como director del proyecto atómico alemán, que pretendía construir una bomba antes de que lo hicieran los aliados. Yo recuerdo la grata sorpresa que fue para mí leer en el 99, creo que fue En Busca de Klingsor, y ver una novela latinoamericana donde se trataba de una manera profunda temas científicos. ¿De dónde le viene a ustedes interés por la ciencia? Bueno, yo creo que sobre todo soy un científico frustrado. Yo hubiera querido ser científico. Al final, por muchas razones, terminé estudiando Derecho y luego Literatura y luego dedicándome a la literatura. Pero siempre ansié esa vida de científico. Entonces, cuando empecé a escribir En Busca de Klingsor, yo solo quería escribir una novela sobre ciencia. Luego se transformó en todas estas otras cosas, porque las novelas nos permiten realmente vivir otras vidas, y yo quería vivir una vida de científico. Y ese tema de la ciencia se mantiene en muchos otros libros que he publicado posteriormente. ¿Alguna vez ha llegado un tema del que no sepa nada y tenga que saberlo todo es en la investigación? Pues de todos estos temas de los que he hablado, en realidad yo sabía muy poco. Yo no tenía ningún conocimiento, por supuesto, ni de física cuántica, ni de economía a la hora de escribir, por ejemplo, estas dos novelas. Prácticamente tuve que hacer dos tesis doctorales en cada uno de los temas para tratar de entender por lo menos los conceptos generales y algunas sutilezas y hacer verosímiles a los personajes que son físicos o que son economistas. Para eso es para lo que se necesita, digamos, toda esta parte de realmente tratar de conocer un poco más sobre temas aparentemente tan apartados de la literatura como estos. Sí. O sea, también le interesa el tema de la psicología, ¿no? Es en La Tejedora de Sombras. Exacto, donde en La Tejedora de Sombras, sí. Y en El Fin de la Locura, en los dos aparece el psicoanálisis en particular. La Tejedora de Sombras es una novela que no pertenece a este ciclo, es una novela de amor, pero en donde los dos protagonistas eran psicólogos y tuvieron una relación amorosa durante 40 años. Y es una historia de amor en el mundo del psicoanálisis junguiano, en este caso. ¿También tuvo que leer y estudiar sobre psicología? También. ¿Qué leyó? Por ejemplo, usted habla de Jung. Leí para esta novela muchísimo Jung, que conocía mucho menos que Freud, por ejemplo. Fue muy interesante, digamos, encontrar al personaje detrás de los libros, ver sus contradicciones, su carácter humano. Él en algún momento se enamora también de la protagonista de la novela. Entonces, era verlo tanto en su faceta personal como profesional. Claro, lo que es evidente en todas sus obras es la gran labor de investigación que hay detrás.
¿Cómo es esa labor? ¿Tiene usted, por ejemplo, un equipo que le ayuda, como Vargas Llosa, que a veces utiliza? No, yo ahí nunca, siempre he sido yo solo. Hago pocas entrevistas, más bien me meto en bibliotecas y ahí es donde hago la investigación yo mismo en general. Entonces, por ejemplo, con Klingsor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo fue la...? Yo escribí en busca de Klingsor, sobre todo cuando viví en Salamanca, España, donde hice mi doctorado en literatura. Entonces ahí me la pasé en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, leyendo libros de física, de historia de la física, de divulgación científica, para tratar de entender mejor estos temas. En realidad fue ya publicada la novela cuando empecé a conocer físicos reales, físicos que, con los que empecé a tener contacto, de los cuales a veces soy amigo. He terminado por ir incluso a congresos científicos para hablar de estos temas, aunque yo no sea científico, y eso es quizá pues una de las mayores satisfacciones. ¿Qué le dijeron los físicos cuánticos después de que usted publicó En busca de Klingsor? En general, a la mayoría les gustó mucho, les parecía muy raro una novela sobre física escrita en América Latina. Un par de errores que yo tenía me los corrigieron, que digamos para la segunda edición ya estaban corregidos, y me hicieron pues entender mejor de aquello que hablaba. No hay una gran tradición, ¿no? Como se ocurre en otras partes, bueno, donde son científicos, creo que Musil tenía... Exacto, en la literatura alemana o inglesa hay muchos más científicos de lo que ha habido en la literatura latinoamericana. ¿Hay antecedentes? Pues hay muy pocos, en realidad hay muy pocos. Hay que pensar, sí, que Sábato era físico, claro, era físico, claro. Pero fuera de eso, en realidad hay poquísimas cosas. ¿Y después de eso, como producto de la publicación de su novela, tampoco mucho más? El otro caso que es muy interesante, también hemos terminado haciéndonos amigos, es Guillermo Martínez, el escritor argentino, que es matemático y que ha publicado libros que tienen que ver también con su mundo, ahí sí, el mundo de las matemáticas. Y tiene uno de Borges, ¿no? Borges. Exacto, Borges y la matemática, sí. Le mencionaba el caso de Vargas Llosa porque leí en algún momento, creo que incluso fue un artículo de él, donde hablaba sobre una investigación que le estaban ayudando a hacer en Medellín sobre la época de Pablo Escobar. Pero después nunca supe de ese libro y nunca pues, se ha publicado un libro sobre ese tema. ¿Usted ha desechado temas que ya haya investigado, que ya haya profundizado, en algún momento diga, no quiero seguir con esto? No exactamente, creo que más bien siempre he querido escribir una novela sobre un director de orquesta, que es lo que yo realmente hubiera querido hacer en mi vida, y eso, aunque lo he empezado en varias ocasiones, me di cuenta de que no había llegado el momento. Todavía no sé si será ahora sí por fin mi siguiente novela, pero... Más bien, son deseos de escribir sobre ciertos temas, más que ya teniendo la investigación. Pero hay como un hilo aquí, ¿no? Usted también hubiera querido ser científico y entonces vivió la vida de científico, ahora director de orquesta. ¿En alguna otra ocurrió eso? ¿Usted quería ser psicólogo, junguiano? Pues tal vez un poco. Ahí sí no de manera tan clara, pero recuerdo, digamos, cuando empecé a leer a Freud en la preparatoria, que pensaba que quería ser psicoanalista. Pero la gran ventaja de la literatura es esta, nos permite vivir muchas vidas. No hay otra manera de vivir muchas vidas si no es a través de la ficción. Usted, como decía al principio, tiene temas muy disímiles, pero digamos desde afuera se clasifica mucho a los escritores, pero usted en los hilos de su narrativa ha logrado como identificar cuáles son los temas, los demonios que llaman en inglés, que a usted lo asaltan y que usted trata de reflejar en sus obras. Uno puede ser la identidad, ¿no? Pues más que la identidad, que no me interesa tal vez más como ensayista que como novelista. Yo creo que como novelista, si dijera dos, es por supuesto los grandes temas, el amor y la imposibilidad del amor, etcétera. Pero también creo el conocimiento y el poder y la relación entre saber y poder. De las novelas que he investigado, ¿cuál ha sido, digamos, la que más difícil le ha sido escribir? ¿Por el tema, por la estructura? Creo que la novela que más trabajo me costó fue justamente la posterior, En busca de Klingsor. También quizá tenía que ver con esta, digamos, cantidad de hechos inesperados que ocurrieron con esa novela, que es una novela que me cambió la vida. Fue la que lo lanzó. Una novela que tuvo una recepción absolutamente inesperada. Yo era un estudiante de doctorado y de pronto esa novela provocó eso. Entonces, quizá escribir la siguiente fue difícil. De hecho, abandoné un primer borrador completo, la reescribí de nuevo. Supongo que ella. Usted está investigando una obra, porque, no sé, no, pronto no es comparable con el periodismo, pero uno se pone a investigar y hay un momento en que uno va a decir, ya paré, ya tengo el material para escribir. ¿Cuándo es ese momento? Usted dice, bueno, ya lo que sigue aquí es
ficción? Escritura. Normalmente lo que sucede es que yo ya tengo una idea de qué novela quiero escribir y sobre qué tema. Entonces, la parte de la investigación y la parte de ir planeando la novela son casi simultáneas. Entonces, casi... ¿Y la escritura es posterior? No, la escritura sí es posterior, pero planear la novela, que soy un novelista, me gusta mucho hacer planes, esquemas de lo que es la novela, y la investigación corren como en caminos paralelos. Más o menos cuando la investigación está terminada es porque yo ya tengo una idea bastante clara de hacia dónde va a ir la novela. Eso no quiere decir que luego no vaya a cambiar muchísimo, pero por lo menos al empezar ya tengo esa idea. No sé si usted tenga la superstición de no hablar de qué está escribiendo, pero ¿en qué está investigando ahora? ¿En qué está metido ahora? Bueno, más bien, escribí yo una historia original que regresa de un tema mexicano que hacía mucho que no escribía, un tema muy difícil, el tráfico de mujeres y la prostitución infantil en México. De este tema escribí una novela en verso, se llama Las elegidas, y de esta misma historia se convirtió en película. La película se llama también Las elegidas, dirigida por David Pablos. Jorge Volpi, esperamos con mucha expectativa la novela en verso y la película. Muchas gracias. Muchas gracias.